Héctor, Partido establecemos este Comunista ha contacto sido claro en los informativo. Yo me últimos días encuentro en la señalando sede del Partido oposición Comunista de Venezuela en al la ciudad de respecto. Maracay, No junto al son diputado Luis granjeros. Ordaz, que nos En va a primer comentar ya lugar, el Partido parte de lo Comunista que es la hizo posición en una torno a serie este de llamado de diálogo hecho por condiciones el o le solicitó presidente al de gobierno la República, salir de Nicolás Maduro. condiciones para Escuchemos parte poder de sus asistir declaraciones. a estas mesas de diálogo. Las condiciones que estableció el Partido Comunista pudiéramos sintetizarla en algunos aspectos que son los siguientes. En primer lugar, garantía de que la mesa no va a reproducir ninguna cosa que se parezca al pacto puntofijista de ADECOPEI de hace 50 años. En segundo lugar, el derecho a la participación e incorporación de todas las organizaciones sociales y políticas del polo patriótico a esta mesa de diálogo. En tercer lugar, el derecho de palabra de todos los integrantes, de todos los voceros de los movimientos sociales y políticos que participaran en esa mesa de diálogo. Y en cuarto lugar, que hubiese garantía de que no va a intentar por ninguna vía implementarse una ley de amnistía o una ley de indulto, porque nosotros consideramos que quienes cometieron los hechos que cometieron, todos ellos en violación de derechos humanos, violación del derecho humano más sagrado que es la vida, deben enfrentar a los organismos pertinentes, a los organismos correspondientes, de manera que sean estos los que, en todo caso, fijen posición de si deben o no pagar sanciones, de si deben o no ir presos o quedar presos. Gracias. Parte de las declaraciones del diputado Eloy Ordaz en torno a lo que ha sido este llamado de diálogo que ha realizado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con sectores de la oposición, y pues fijaba ya lo que es la posición en torno a esta jornada que se realizará ya en horas de la tarde de este martes. Nosotros estaremos bien pendientes y, por supuesto, le invitamos a que usted invite y continúe con nuestra programación para conocer todos los detalles de este y otras informaciones que se generen en el estado de Aragua.